Y vamos con la primera entrevista. Hola María, bienvenida a Diario Salir Anoche Tuve Un Sueño. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme en vuestro espacio. Eh, estoy muy feliz de estar con vosotros ahora ah. mismo. Hola María, después de todas las palabras bonitas que te dedicó el miércoles pasado aquí en este estudio, Miriam de Azaroca... La verdad es que estaba deseando conocerte. Pues déjame que te la presente y se la presente a nuestros espectadores formalmente. Está con nosotros en el estudio María Ivanova, actriz nacida en Bulgaria. Empezó a tocar viva flauta con siete años en la Academia Nacional de Música y Teatro Botevgrad, no sé si lo he dicho bien. Muy bien, muy bien. Bueno, en Bulgaria y fue allí donde descubrió el amor por las tablas y la actuación. Decidiste mudarte a Madrid con 20 años. ¿Qué te empujó a trasladarte de Bulgaria a España? A ver, Fernando, yo siempre he tenido un alma aventurero. Entonces, eh, eh, siempre eh, en Bulgaria, cuando yo era pequeña, vivíamos en una época de, de una ideología que era el comunismo. Entonces estábamos bastante encerrados, no conocíamos mucho lo que había afuera. Y a mí siempre me picó la curiosidad y siempre dije... Desde pequeña, pero ¿por qué no puedo ir a ver? ¿Por qué no puedo ir a conocer? Si, si yo soy libre de decidir, no hago nada mal. Entonces, eh, eso fue el empujón de cuando yo cumplí 20 años ya estaba totalmente independiente. Con 18 me independicé en realidad, pero con 20 tomé la decisión de, de irme porque porque buscaba la aventura. Entonces decidí venir a España porque es un país que me encanta. Había escuchado muchas cosas de España, del flamenco, de la de... Bueno, pero te has dado cuenta que en España no todos bailamos flamenco y no todos bueno. somos toreros. Sí, sí, sí. ¿Serás pero tú, Fernando. Ah, tú sí que eres torera, no me no, lo habías dicho. Yo, soy, yo bailo flamenco. Ah, vale, vale. Bueno, pero la alegría está. Entonces es un país alegre y, y también, pues, eh, mira, te voy a decir una, algo confidencial. Ahora que no nos oye nadie. ¿no? Ahora que no nos oye nadie. <laughs> <laughs> Mira, estaba enamoradísima de Enrique Iglesias, fíjate. <laughs> sí, pero lo malo es que a Enrique Iglesias no te lo encuentras por la calle. Es más fácil encontrártelo en Miami. Oye, una cosita, porque eh, cuando viniste a España, ¿hablabas ya español? Eh, no, no hablaba español. Yo pensaba pasar una época, un tiempo en España y para conocer el país y de aquí irme a Inglaterra, porque yo hablaba, eh, hablo inglés. Entonces digo, bueno, yo con el inglés, además es un idioma internacional y puedes hablarlo en, en to casi todos los países. Y vine a España, pero me gustó tanto que dije, pues sería una oportunidad, ya que estoy aquí, aprender español. No, no, está, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Pues lo hablas estupendamente. Uh, digo, además de, de, de inglés... Y español y búlgaro, eh, también habla ruso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso porque ruso ruso estudiamos era obligatorio durante la época de comunismo en Bulgaria. Ya sabéis que todo era soviético y uh -huh. todo el comercio era inter con, con, con todos los países uh, eh, soviéticas. Vamos que era con Cuba, con Rusia, con bueno. Y, y el idioma ruso era obligatorio. Bueno, una cosa muy positiva, ¿no? Que por lo menos nos obligaron a estudiarlo porque al final es otra herramienta que uno tiene. Mira que ahora vamos a tener que aprender chino también. A mí me encantaría. Sí. Eh, mira, dinos algo en ruso. Dinos, yo qué sé, saluda a nuestros espectadores en ruso. De todas formas lo vamos a oír luego, pero sí, dinos, ah, bueno. saluda a nuestros espectadores. toma. <laughs> ¿Te has enterado, no, Julia? Vamos de, del principio al fin. A mí me ha quedado clarísimo. A mí me das envidia porque yo siempre digo que maltrato tres idiomas: el inglés, el italiano y el español. Julia sí que habla muy bien inglés. Bueno, eso eso porque tú lo dices. Una se defiende como puede, Fernando. María, en España completaste tu formación en la prestigiosa escuela de Cristina Rota. También hiciste un Máster of Acting for Film and Television en, el, en Central de Cine. ¿Ves cómo sí? Con Eva Lesmes, Chus Gutiérrez, Gonzalo Baz o Ka Carmen Utrilla, entre otros. Has hecho diferentes talleres de interpretación con directores como Imanol Uribe, Álvaro Fernández Armero, José Luis Berlanga, José Manuel Carrasco, Carmen Rico, Jesús Cracio o Christopher Gage. ¿Qué te ha marcado más o qué te ha sido más útil en tu profesión de actriz? A ver, yo eh, siempre eh, digo hay que no hay una herramienta que no, no es solo una escuela, una herramienta que te puede que te puede funcionar. Siempre he dicho hay que conocer diferentes métodos porque hay muchos métodos de interpretación, el método de Stanislavski, Meissner. Bueno, hay un montón. Entonces yo siempre dije voy a mm, aprender y quiero aprender de todos los métodos porque no es solo uno la verdad. Y al final cada actor eh, recoge de, lo que más le sirve, porque no a todo el mundo le sirve la misma técnica. Entonces, y es muy diferente interpretar para teatro que para el cine o televisión. Eh, son medios completamente diferentes y el teatro es muy expresivo, muy para afuera, lanzar la voz, y el cine y la televisión es muy más para adentro, más contenido. Es solo, solo el juego es con la mirada, casi. Con la mirada hay que transmitirlo todo. No es, son los movimientos esos del teatro, que utilizas mucho el cuerpo. ¿no? Mm, y, te, y proyectas mucho más la voz. Eso es. Has trabajado mucho en España y ahora haremos un recorrido por algunos de esos trabajos, pero ¿es difícil conseguir papeles en España para una actriz de otro país, como es tu caso? A ver, eh, no, es, no es muy fácil porque el acento siempre te condiciona. Pero yo estoy muy optimista porque hoy en día el mundo es muy globalizado. Hay gente de todo tipo que, que están en diferentes sectores del de, de mundo. Tanto hay extranjeros en el mundo de médicos, en el mundo de periodismo, en el mundo de, de, de cualquier profesión, de ingeniería, de investigación. Eh, el mundo es muy ya globalizado. Entonces, eh, yo creo que ya los guiones ya no, no se van concretando sobre, sobre de dónde viene, sino de de cómo es el personaje y, y qué es lo que desarrolla, porque tú, aunque tengas acento, puedes hacer cualquier papel. Aunque en esos años sí que estaba bastante marcado. El extranjero es eh, tal, el del este es, es para tal papel, el, de, eh, el que viene del sur es para otro papel. Entonces, claro, eh, ha sido, no ha sido fácil, desde luego, pero bueno, eh, estoy muy optimista que el mundo está abriendo la visión y uh -huh. los guionistas están abriendo la cabeza también, que todo depende de los guionistas y las historias que quieren contar, ¿no? Y cómo la quieren contar. Participaste en la obra de teatro Rueda de la Vida de Carmen Sañudo y has trabajado en algunas otras obras de teatro en España, ¿no? Sí, 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 sí. He hecho teatro también. Desnudas en la terapia, gracias sí. por eh, querernos así. Sí. Rueda de la Vida o oh, Catarsis del Tomatazo. Sí, eso fue en Cristina Rota, fue muy divertido. <laughs> Esto fue muy divertido, porque el público se iba, hacíamos como representaciones, eh, porque estábamos estudiando, todavía estudiando, y, y hacíamos el, las representaciones en el teatro de Cristina Rota, que estaba ahí en la en la misma escuela y el público venía y era aplauso, tomatazo sí, ah, muy sí. interesante si les gustaba la, la obra, aplaudían ¿Y si, si no, no les pues gustaba os... la obra, nos tiraban tomates os llevabais la ensalada a casa pues sí. yo creo que casi, casi siempre te llevabas los tomates porque es que era la gracia del espectáculo también, creo eh, sí. Julia eh, lo de la televisión eh, ibas a preguntarle algo de televisión sí. Aida sí, sí, sí eh... En televisión has trabajado en AIDA, aquí no hay quien viva, la que se avecina, El comisario, cuenta atrás, Cazadores de Hombres, Guante Blanco o Arrayan entre otras o entre otras series. Manga por Hombro, dirigida por Frangil, El Día de la Hora, dirigida por Javier de, de Palo. ¿Qué más quisiera yo? Crismas, programas, sketch, globomedia, Cazadores de Hombres, Guante Blanco, un montón. <laughs> ¿Con cuál, ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedarías? Eh, bueno, no sé si me quedo. Yo creo que cada, cada, cada trabajo me ha dado una, una experiencia y satisfactoria y, y mucho aprendizaje. Entonces, de quedarme con algo, pues, pues me quedo con. Yo creo que el. Tocar la comedia a mí me ha dado mucho tocar la comedia porque yo tengo bastante viscómica normalmente y, y eso de descubrir mi viscómica también en algunos en algunas uh, eh, en algunos trabajos pues pues me ha dado otro otra rama para investigar ¿no? sobre, sobre mí misma <laughs> eh, has hecho muchísimas cosas eh, sería eterno pero vamos a hablar de, yo creo que eh, en cine has trabajado mucho con el director Emilio Barrachina en cuatro ocasiones, además de su última película que se, estrena, se estrenó oficialmente la semana pasada, Tristes. Has trabajado en El violín de piedra, Yerma, Barren y su cortometraje Bernarda, inspirado en la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alda, Alba, perdón, en la que trabajaste con Victoria Abril, Asunta Serna y Miriam Díaz Oroca. ¿En eh, cuál de estas te gustó más particip participar? Quizá Bernarda Alba por compartir interpretación con Victoria Abril, Asunta Serna y Miriam Díaz Zaruca. Eh, sí, Bernarda Alba estuvo, eh, ha sido una gran experiencia para mí trabajar con actrices de ese, de ese calibre ¿no? en España. En, to en todas eh, también coincidí con Miriam en, en Yerma. Uh -huh. y y ahí, pues, eh, no sé, yo con ella tengo mucha, mucha, nos entendemos bastante bien en, en, en el escenario, ¿no? Y, y para quedarme así con algo, pues... Uh, Bernarda, Yerma también, no sé, es que cada, cada una me ha dado una experiencia diferente y estoy contenta. Aquí se pasa el tiempo volando y se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar de eh, cortos. Has participado en dos cortos que yo sepa: La caza de Adictos al Trabajo de Álvaro Fernández Armero y en el, y el, perdón, y el cortometraje de ciencia ficción Matrioska de Fran Capilla, y en el que también fuiste productora. Vamos a hablar de este último corto que se ha rodado en 4K y en ruso y del que creo que te sientes especialmente orgullosa. Pero antes de nada, vamos a ver un poco de ese corto y los que no nos vean, que lo oigan. A ver, Matrioska, es, eh, es un cortometraje que la verdad es que llevo en mi corazón muchísimo porque nos ha dado muchas alegrías y, y al principio cuando empezamos el proyecto con Fran Capilla fue como una ilusión, fue bastante... Que corríamos mucho riesgo de que, de que de que podría salir bien o mal, no se sabía lo que iba a salir, nosotros teníamos la idea y teníamos que llevarla a cabo y nos, y no nos importaba cómo y cuando me llama Fran para, para para proponerme el proyecto fue yo creo que un marzo en marzo tal y me acuerdo que me dijo tú eh, María te atreves a hacer una una película rodada en ruso y del espacio <laughs> y yo yo estaba yo estaba diciendo mira Fran yo soy muy atrevida entonces a mí además esas, estos proyectos que que resultan que resultan o, o se supone que son más difíciles me provocan mucho más para 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 ir para, para adelante entonces le dije por supuesto cuenta conmigo que yo voy contigo y, y hacemos la película y así mano a mano pues hemos estado eh, colaborando también tuvimos mucha ayuda de la asociación de, de de la sociedad astronómica de Málaga la universidad de Málaga nos ayudó muchísimo todos con los cálculos para que sean perfectos para que sea como como debe de ser eh, verdaderos y los eh, los ordenadores las pantallas dentro de la nave también eh, fueron construidos por producción pero uh -huh. pero uno a uno como, como los originales de la Soyuz rusa que nos ayudó la universidad de Málaga que nos proporciona material y luego eh, el aeropuerto, lo que es el la Museo de Aru eh, del Aeropuerto de Málaga también, que nos selló un avión entero Ay. que estaba expuesto, le quitaron todos los asientos para que aparente eh, redondo. Uh -huh. Luego todo se hizo en postproducción, ¿no? Y resulta muy interesante, la verdad. Uh -huh. Decís que es un cortometra cortometraje que gira en torno a la igualdad efectiva de mujeres y hombres sin techos de cristal. Sí, eh, ese cortometraje lo hicimos como homenaje de Valentina Tereskova y hemos dado, que fue la primera mujer eh, en salir en el espacio, que en aquel entonces, en los años 62, era in, in, inviable de que una mujer eh, vaya al espacio, siempre eran hombres. Entonces, eh, hemos dado mucho valor a la mujer por, porque queríamos uh, expresar que la mujer, eh, también como, como el género masculino, eh, eh, tiene su eh, valor, su, eh, su manera, vamos, que es uh, igual de, tiene su intelectualidad, no intelectual, y que puede tomar decisiones vitales en los momentos dados y, y de, de urgencia, cuando, cuando eso normalmente siempre eh, en esos años pues se. Se adjudicaba al género masculino, no sé, uh -huh. era un poco más. La mujer era como a un segundo plano. Yo vi una, un documental de Mercury 13, eh, se llama, que a mí me impactó muchísimo porque eran 13 mujeres eh, en Estados Unidos que estuvieron luchando para, para entrar en la NASA, ir a, al espacio con un programa de, que iban a hacer con hombres y todo fue un proyecto a escondidas y tal, y al final, pues, no pueden porque no, no los dejan salir. Bueno, eso Me es Me vas a tema. perdonar que te corte, pero nos sí. queda un minutillo. Ahí eh, solo. Eh, ¿Cómo? Dinos ¿Cómo dónde, se, dónde se puede ver Matrioska, que ha recibido muchísimos premios, por cierto. A ver, Matrioska la, la vamos a poder ver dentro de dos meses. Creo que sale... Creo que en abril va a salir en Amazon Prime de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, también vamos a sacar un libro que está preparando Franca Capilla eh, que se va Va a salir a la venta con cómo se hizo, cómo fue el rodaje, todo, todo lo que se, quisimos contar con la, con la película y, y con un CD dentro. Así que se va a poder comprar en, en cualquier bien. librería. Sí, sí, pero, pero nos avisas y nosotros contamos cuándo claro. empieza la venta, ¿vale? Claro que sí, claro que sí, eso por supuesto. Quienes <laughs> uh, estuvieron la semana pasada, eh, Saben que tuvimos aquí a Miriam díaz -Aroca y habló pues, bastante mal de ti. ¿eh? Todo hay que sí, sí, sí. <laughs> Fatal, fatal. Quiero que lo escuches. Antes de que te vayas, Miriam, tengo un par de saludos para ti. ¡Venga, venga, venga, venga. Primera, es una amiga mía, actriz que ha trabajado contigo en dos películas. Yerma y Bernarda. Es una actriz nacida en Bulgaria, pero más madrileña ya que el cocino. María. María. ¡Ah! es un todo terreno, sí. a María no hay nada que nada. se le ponga delante si ella lo quiere conseguir todo va por ello y María mi querida sí. Mary si tenemos algo eh, entre manos verdad que concluir y que manifestar pero lo conseguiremos qué es eso que tienes entre manos ¿Qué entre Mari. manos María y Mari, si tú me escuchas da, te quiero eh te quiero un montón y seguro que que vamos a sacar esto adelante. Eh, estamos retomándolo porque con todo justo íbamos a empezar en marzo del año que viene, del año pasado, y nos vino el coronavirus. Entonces, claro, eh, ves, hay, hay cosas que de repente salen y te dejan un poco en stand by, ¿no? Pero no solo a nosotros. Yo creo que pasó con muchísima gente, con todo el mundo a nivel mundial. Pero vamos a ir retomándolo ya eh, poco a poco y, y bueno que lo vamos a llevar a cabo al final. Medio, medio minuto. ¿Qué más proyectos tienes? Bueno, tengo otro sí, eh, tengo otro proyecto que va a ser, eh, salir más o menos para septiembre eh, que se está, está en fase de desarrollo ahora mismo. Y lo único que puedo decir es que eh, pensamos rodarlo en Venecia, en Italia, porque es una historia de época. Necesitas que alguien nos lleve las, ma las maletas, seguro. Avisarme. Pues muchas gracias, María Ivanova, actriz hispano-búlgara, porque, como dije la semana pasada y se ha oído, ya eres más madrileña que el cocido, por haber venido a diario a salir. Anoche tuve un sueño para hablarnos de quién eres, de tu trabajo y de tu corto, Matriosca. Millón de gracias, María. Gracias por a estar vosotros. Aquí. Mucha muchas suerte gracias. con todos los proyectos y que salga todo y que vuelvas aquí a la radio a contarlo. Muchas gracias a vosotros. Pues nos debemos un abrazo para cuando termine todo esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.